¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante, el día después de que Chivas y América sacaran la cara por el fútbol mexicano después de lo mal que lo habían dejado parado tanto Xolos como Tigres. El Guadalajara ha presentado a su nuevo director deportivo. Es Francisco Gabriel de Anda, ex colaborador de ESPN, que hoy ha dado su primera mini, porque eso fue conferencia de prensa, lo estaremos hablando. Ricardo Pelar, Rafa Puente, Héctor Huerta, Ángel García Toraño, Ricardo Puch con ustedes. ¿Es el cargo, Ricardo, de director deportivo más inestable que tiene el fútbol mexicano, el de Chivas? No, depende la estructura. No, el de Chivas sí. Cuando sea, bueno, hablando de Chivas, lo que ha sido por lo menos en la era Jorge Vergara. Vuelvo a lo que hemos repetido muchas veces. Cuando se hacen las cosas con lógica, director deportivo, se escoge al técnico y juntos y el plantel a los refuerzos y toman buenas decisiones. Cuando se hacen las cosas ordenadamente, sí. En este caso, tenían director deportivo, lo corrieron, se quedó el técnico, ahora regresan a esa estructura, pero el técnico pidió un asesor, meten un director deportivo. Hoy en la foto es evidente que hay una ruptura ahí, que ojalá Paco y el mismo técnico puedan corregir. Muchas veces hasta ahora ha sido más una figura, Rafa, de chivo expiatorio, inclusive para justificar ciertas cosas, que la de verdaderamente un director deportivo con peso específico para tomar decisiones en Guadalajara. Yo mira, si ¿con quién lo vamos a comparar? Habría que pensar en los directores deportivos. O sea, por ejemplo, el caso de Monterrey, está Davino. En América estuvo Ricardo y estuvo, francamente, no, está aquí con que es el con mucho éxito, más inmediato para con mucho respeto, pero alto, bueno, claro. Se dieron las cosas de acuerdo al esquema del que platicaban. Sí. Lo de Chivas, sinceramente, ha sido fracaso tras fracaso en ese aspecto, ¿eh? No quiero decir en todo. Pero ¿cuántos directores deportivos han pasado? Ya son casi los mismos en ese cargo que en directores técnicos, que ya es decir, en la era de Jorge Vergara. Sí, es un puesto que en otros equipos normalmente es más estable, ¿no? Debería ser. En este caso creo que el modelo que impuso, por ejemplo, Ricardo, que está aquí, en el América, ese es un modelo más adecuado, me parece, ¿no? Se elige al director deportivo, a su vez elige el técnico, ambos deciden la contratación de refuerzos, arman un equipo de acuerdo a la expectativa que tiene el plantel, establecen metas en común que tienen que alcanzarse, dependiendo de la importancia del club. En el caso del América eran las máximas. En el caso de Chivas son las máximas, o sea, no hay vuelta de hoja. Ahora, a mí lo que siempre me ha parecido es que este caso tiene un trasfondo en el que hay un duelo personal entre Higuera y Almeida que está mal resuelto. Es decir, es un enojo que llegó a un momento de crispación y ahora es, tú me pediste todo el poder, toma todo el poder. Como revancha. Sí, ya demostramos que con tu poder no sirvió esto, ahora te voy a traer yo otro y a ver si te enfado y te largas de aquí el equipo. Esto me parece gravísimo si lo está tolerando Jorge Vergara sabiéndolo, y me parece que Paco debe de saberlo, y si no lo sabe, debe de enterarse ya. Peligroso, ahora, Héctor, peligrosísimo, porque el técnico tiene los jugadores. El técnico tiene toda la mano ahorita. No, de acuerdo. Metido en el plantel. Al contrario, al quitarle responsabilidades, le dejan solamente la que más le importa, el trato diario con los jugadores. Ahora, yo te digo, iba a ser muy fuerte, Matías, ¿eh? De alguna forma se puso como ejemplo lo que pasó en el caso de América con Ricardo. Ordenadamente. Que se repite sin la figura de Ricardo, pero sí de Baños. Sí, claro. Gente del Piojo, o sea, se mantienen. Pero quiero que me digan, cualquiera de ustedes, algún equipo que cumpla con un renglón tan protagónico como Chivas de América en ese puesto. No lo hay, claro. Y Paco, bueno, llega en medio de hay equipos pleito. Que no saben ni quién es el director deportivo. Es por la exigencia, deportivo. Rafa. Es por la exigencia. Bueno, sí, de acuerdo, pero bueno, es muy protagónico. También es muy bueno luego tener un director operativo. Esa fue una buena mancuerna que se puede hacer, o la hicieron, por ejemplo, en América, cuando estuvo Pepe Lebro. Ricardo. John. Y Ricardo, y cuando estuvo John, por supuesto. Pero era Culebro, ¿no? El director operativo. No, sí, pero primero fue John. Primero fue John operativo y yo deportivo. Y luego subió. Y luego ya Ricardo se quedó y luego subió Mauricio Pepe Culebro, Romano. ¿No? Pepe Romano y luego Mauricio Culebro. Que Mauricio está en este momento ahora con Santiago Baños. En Guadalajara lo que pasa es que no hay un perfil definido. Y no me refiero a la llegada de Paco. Pero ¿no fue Cruyff el que vino? Ah, pero sí lo hubo. No, estuvo Frayé, estuvo Herrerías, estuvo
Juan Carlos Ibar Cisniega. Ibar Cisniega. Rafita como Torre. Rafa Lebrija. Néstor de la Torre. No, Rafa Lebrija. Ya, ya lo dijo, lo dijo. Ya dijo Lebrija. Estuvo Ortega. Todos son diferentes. No hay un Valencia. Proyecto ni una idea. A lo que vos, Rafa, de lo que tú venías. Pedro Sanz. Pedro Sanz. No viene ninguna secuencia de lo que se intenta con un proyecto. Y con gente identificada que tú quieras que lleve ese trabajo, no por un año o por dos. En Guadalajara llega uno para hacer un trabajo por un año. No, Ángel. No, sí, Ángel. Se va. Y luego pero, llega otro, ya es un trabajo por un año. Y luego llega otro diferente y es un trabajo por un año. Pero sí cumplían con sus cargos. No, Rafa. Sobre todo por encima de cualquiera, Néstor. Sus cargos, no. Néstor. El que salía no, Néstor de la Torre, ¿cómo no? Sí, ¿qué más? Oye, por favor. El director deportivo que más peso ha tenido. El que salía siempre a hablar y a decir y a cuestionar y tal, era Jorge Vergara. Con un Jorge Vergara más protagonista, por cierto. Que no es lo que pasaba. Menos protagonista hoy y lo escuchamos a Jorge Vergara y a Paco Gabriel en una conferencia de prensa que ha durado 3 minutos para presentar al nuevo director deportivo en Chivas. Paco Gabriel de Anda, que ya lo conocen. Es muy conocido por ustedes y me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Chivas en este momento que estábamos, que necesitamos soporte y que obviamente vamos a hacer de Chivas lo que siempre hemos soñado, tener el mejor equipo de México, por supuesto, y después del mundo. Desde la primera charla, la primera entrevista que tuvimos, por supuesto que el entusiasmo que me generó y el compromiso del hecho que tengan la confianza en mí, ha sido muy grande. Y conforme pasan los días, mucho mayor. Entiendo perfectamente que Chivas no solamente es un equipo de fútbol, es un fenómeno social con una gran responsabilidad. Es el único equipo que le da la total y absoluta confianza al jugador mexicano. Yo siempre he confiado en el jugador mexicano. Siempre he creído que el jugador mexicano tiene mucha más capacidad de la que la gente supone, y el que me inviten a este proyecto me entusiasma y me compromete. Muchísimas gracias. Bueno, ante lo breve que acabó siendo esa conferencia de prensa en donde Jorge presentó a Paco, Paco simplemente agradeció con nombre y apellido a algunos de los que estaban presentes, no se refirió así a Matías Almeida. Lo demás han sido una serie de interpretaciones de lo que vimos, empezando por el gesto y todo el lenguaje no verbal que ha dicho hoy un montón de cosas de Matías Almeida, particularmente. Sí. Está las manos dentro de los bolsillos, no abrazando a nadie, no haciendo camisa remangada. José Luis Higuera, de izquierda a derecha, Jorge Vergara, Paco Gabriel, a Mauri Vergara, hijo de Jorge, que algunos creían que era el Cigala, pero no, era Mauri. Y qué bueno que lo aclaras. Flamengo. Matías Almeida. Un detalle, además de lo que decía, la actitud del técnico en la rueda de prensa, sí, da a entender eso. Estamos hablando desde fuera, no conocemos al detalle. Y me parece que a Paco, al referirse nada más al señor Vergara, a su hijo y a Higuera, le faltó hacer una distinción por aparte al técnico. Tenía que haber hablado de estos tres para agradecerles y del gran técnico que tiene, con el cual trabajaremos, y entonces públicamente dar a notar una actitud conciliatoria, que tampoco la noté en Paco. Entonces, insisto, todos lo estamos viendo desde afuera, sin conocer realmente lo que está pasando adentro. Pero te quedas con una imagen de que el técnico no está muy contento. Y creo que a Paco le faltó ese detallito, ¿no? Hacer una distinción de la relación con el que fue público. La diferencia de todo lo que ha pasado, por ejemplo, con América, que ha llegado Baños, cuando llegaste tú primero, que fuiste cuestionado por algunos que sí. No, pero déjame, déjame un segundo. Sí, claro. En el América se fueron todos, me nombraron a mí y nombramos a todos. Es muy diferente cuando empiezas estructuradamente. Aquí llegan jugadores, entrenador, es diferente. A eso voy. A Santiago también se le cuestionó y Santiago lo ha hecho bien con América. Le han dado continuidad a la estructura, Ángel. No, claro. A lo que me refiero es que nadie se ha visto forzado. Llegó Davino a Monterrey, no se ve forzado. Llegaste tú a América, no se ve forzado. No. Y te puedo seguir poniendo ejemplos. Directivo que llega a Guadalajara se ve forzado. Siempre es cuestionado. Sí, de acuerdo. Porque no se entiende. Porque entra cuando hay técnico. Entra porque el dueño. El momento es inoportuno. Toma decisiones siempre muy aceleradas e inoportunas. Es así de sencillo. Ah, si tú hablas de un director deportivo. El dueño te hablaba y criticaba y decía por encima del director deportivo. El señor Azcárraga no estaba por delante de ti, nunca hablando de lo que pasaba en América. Es que está ahorita. Es que no deberíamos. ¿Qué pasa con la gente de Tigres? De un equipo. Ángel, de un equipo de fútbol, no deberíamos estar hablando del director deportivo. Nunca. Casi. Él señala el escudo cuando las cosas andan mal. Debemos hablar del equipo, de los jugadores, de los goles, de los triunfos. De cuando salgan los fracasos, sale el director deportivo a recibir las balas, a dar la cara, a explicar, él es el máximo responsable, por qué esto y por qué el otro. Pero no se debería estar hablando de esto en ningún equipo de fútbol. Se debe hablar del funcionamiento. ¿Viste lo que dijo Vergara? Dijo, necesitamos soporte. Por eso viene Paco. O sea, antes no lo había.
O si lo había. Pero ellos lo decidieron, estaba Jaime Ordeales. Pero bueno, sí se ve a destiempo. Estoy contigo. El ejemplo que pone Ricardo no siempre se da en todos los clubes, ¿eh? No. O sea, que primero llevan, que definan cuál es la figura que quieren como director deportivo y después, de acuerdo a lo que opine el director deportivo, armar la estructura. Bueno, pues eso pasa igual que en Guadalajara. Exacto. Muchas veces. No, son, es totalmente diferente. Ahora, para llevar a alguien a ese cargo, tiene que ser consciente, como fue el caso de América, con todo respeto para Emilio Azcárraga, que puede ser como empresario brillante en materia de fútbol. Yo creo que él es el primero que está consciente de que no son sus mejores armas. Lo delega. Claro, bueno, no tiene por qué meterse. Es un hecho, caso diferente a Jorge Vergara. Es un hecho. El caso de Jorge Vergara ha sido distinto. Es un hecho, Héctor, que públicamente Matías Almeida había puesto una barrera clara con Paco, había dicho: yo opero esta parte, que venga quien venga y que opere otra. Y hoy Paco, un poco lo que decía Ricardo, ha decidido que esa barrera, pues de momento se mantenga y no ha dado ese como paso que pudo haber dado a decir, vamos como tratando de limar las cosas. Yo pondría el lenguaje y la interpretación que deja los tres minutos que vimos hoy. Lo que la gente ve ahorita, pues está a la vista de todos, ¿no? Yo trato de interpretar lo que no se ve. Y lo que no se ve es, Matías llegó aceptando las condiciones que tenía el Guadalajara de estructura. Las aceptó, entró, consiguió títulos y cuando consigue títulos. No, sugirió antes. Quita al presidente, al director deportivo, al Jaime Ordeales. Eso es después. No, bueno, primero no. Consigue títulos, sí. No, bueno. No, seguro que no. Pero seguro. Jaime Ordeales se va. Sí. Muy rápido. Se va también Mariano Varela. Sí. Y deja toda la estructura libre para controlarla él. Sí. De alguna manera Vergara acepta y Guerra, que estaba ahí muy protagónico en ese momento, empieza a perder fuerza. De protagonismo hablo. Y entonces Matías tiene todo el control del club. De repente llega y controla el área médica, el área nutricional, desarrollo humano, la prensa también. Todo controlado. Y gana. Y da resultados. Está ganando, está mientras consiga resultados, ¿tú qué haces? Te haces a un lado, ok, adelante. Cuando ya los resultados son adversos, que no califique el torneo pasado, que este torneo pinta para hacer otro mal semestre, ahí dice Higuera, de aquí soy. Y entonces mete la cuña. Sea Paco, sea quien sea, no hubiera sido quien sea. El asunto es que Paco entienda cómo está el juego, ¿no? Que entienda ahora, esta parte. En este momento que parecía vulnerable Chivas, Matías Almeida tiene al equipo, Rafa, a 4 partidos de jugar el Mundial de Clubes. Sartén por el mango. No, y a 4 puntos de meterse en una zona de calificación. No, sí, ya 2 partidos de quedarse en semifinales. Porque tampoco ha sido. También. Los números de Chivas no han sido buenos, no, pero el funcionamiento tampoco está tan acorde. Es que ahora, ahora ya hablamos del triunfo de ayer de Guadalajara. Bueno, tiene la sartén por el mango, hoy perdón. Está en semifinales. Guadalajara ayer enfrentó un rival, América igual, enfrentaron a un rival muy pobre. No, pero era subcampeón de la MLS. No, perdón. Hay 2 equipos en la MLS. Ya he escuchado que la MLS la compara con la Liga MX. En la Liga MX hay 11 equipos muy serios. A ver, en la MLS hay 2. Al más serio de todos lo echó un equipo de la MLS. Al más serio de todos lo echó un equipo de la MLS. Ayer viendo a Sanders cuando está jugando Guadalajara, que es al equipo más serio de tus 11 equipos serios del fútbol mexicano, espérame, lo echó un equipo de MLS. ¿Sí o no? Un accidente es que sea en el fútbol. Ah, bueno. Y porque Tigres no fue ambicioso. Tigres no fue ambicioso para sacar los resultados. Sí, pero está más. ¿No vieron ayer a Ciudad Sanders? Ahora, está más expuesto. Está más expuesto Chivas de que le pase que Tigres. A ver, ¿estamos de acuerdo? Un análisis rápido de lo que está pasando. América tiene más plantel y está jugando mejor que Chivas. Sí. Pero América ha llegado a esta ronda con equipos más débiles que Chivas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El rival que tiene América es más. El rival que tiene América ahora es más difícil que el que tiene Chivas. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, hay que analizar las cosas como son. ¿Es más sencillo el Saprissa? Más sencillo Saprissa que Seattle Sounders, sí. Es muy fácil hablar después del 5-1. Te lo dije antes de que fuera América Saprissa, te dije, va a ganar América allá y acá. Pensó que fuera a ganar con esa tranquilidad. Sí, pero era un rival más accesible que Seattle Sounders. En fin. Y Guadalajara enfrentó al Cibao. ¿Y? En la ronda que América enfrentó a Saprissa. Eso. Es que acabas de decir que lo rivales. Guadalajara enfrentó a Seattle Sounders en la ronda que América enfrentó a Tauro. Han sido de medio pelo. No vamos a discutir porque va a ser a gritos. No, así no. Han sido de medio pelo los dos. ¿Termina? ¿Ya? Es lo único que digo. Ahora, viene, ojalá se dé la final América Chivas. Ojalá. Sería ideal para el fútbol mexicano, ¿sí? Y que Guadalajara logre hacer esas correcciones que se requieren inmediatamente para que haya armonía en su estructura y se pueda dedicar a lo que la gente exige en un equipo grande. Para una mini cronología. Resultado. Mini cronología, perdón, Ricardo. El viernes pasado se despide de ESPN Paco. Sí. El viernes pasado se hace oficial en la noche ya con un comunicado que es el nuevo director deportivo. Fíjense, con la mala racha de Chivas que venía atrás. Adelante de ese anuncio,
Chivas le gana 1-0 a Lobos, ojo, luego le gana al Seattle Sounder, pasa a semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF, y luego hoy en la presentación, donde no se admiten preguntas y respuestas, dicen que, decía Cervantes, que donde hay misterio hay pecado, ¿no? ¿Por qué ese misterio de no responder a la prensa? Pues porque podrían hacerlos chocar en ese momento, ¿eh? Podrían hacer que se enfrentaran, que dijera algo inoportuno a alguien de los que estaban en la mesa y prefirieron evitarlo de cualquier manera. Ahora, el dueño, ¿qué hace de Chivas? El dueño dice, mátense ahí abajo, él está acá arriba de la nata, y cuando los resultados sean favorables, ahí me voy navegando en los resultados favorables. Si son malos, siempre habrá un culpable. O sea, en esta teoría tuya, ¿estorban las dos victorias recientes de Chivas al proyecto directivo de Guadalajara? Al de Higuera sí. Por eso. Al de Higuera sí. Al proyecto directivo en Guadalajara, estas dos victorias de Chivas, ¿estorban las dos victorias? Bueno, es evidentísimo. Pero no se sentó aquí y dijo Vergara que preferían 10,000 veces más Almeida. Bueno, Guadalajara, en un fútbol picante que se hizo con... Yo creo que hoy dijo, escojo y elijo por encima de Higuera, Almeida. Y después en un comunicado prefirió a Higuera. ¿Qué mal hacen? Porque el que mejor le ha hecho a Chivas de todos ha sido Almeida. Ángel, sabemos todos que Almeida es un gran técnico, lo ha demostrado. Conocemos perfectamente a Paco Gabriel, una gente de valores, una gente honesta y trabajadora. Ojalá los dos tengan la capacidad para juntarse, conciliar y lograr comprometerse con los jugadores, hacer una armonía y que el equipo salga adelante. Porque lo más importante no es ni Higuera, ni Paco, ni Almeida, ni los jugadores. Ricardo, es la institución. Estoy contigo, y es contigo. La afición. Estoy contigo, pero aquí por lo que escucho de Héctor Huerta, hay un malo en la historia. Que no hay malo. Con no hay toda malo. La intención no, cada quien juega de que no exista esa armonía. No, juega que juega llegue alguien más. No invente caso con nombre que se llama Paco, pregúntelo directamente. No inventes cosas. Él está poniendo las cosas como están, nada más. Se lo preguntó igual, Ricardo. No, lo estás confundiendo. Se lo acabo de preguntar. Pero aparte, no se. Parece que Higuera lo que quiere es que se vaya Matías Almeida. ¿Es correcto o no? A ver, yo lo que te digo. Así lo dejaste entrever. Pero ya mencionaste a Paco. Paco no tiene nada que ver en esta ecuación que haces tú. No, nada. Yo siempre he dicho. Porque en este caso ya es el director de. Paco va con la mejor intención. Y Almeida también de aportar a un equipo que le seduce el proyecto porque es Chivas, porque puros mexicanos. Un gran reto. Él siempre ha creído en los mexicanos. Pero alguien no tiene es la mejor intención. Es un gran intención. Desafío para él. Él no tiene la culpa de que otro tenga malas intenciones. ¿Quién está? Entonces entendí bien. No, yo te lo he dicho clarísimo. Bien. Higuera quiere fastidiar a Almeida. Eso no me queda la menor duda. Eso es lo que le estorbaron a José Luis Higuera. Le estorbaron los triunfos contra Lobos y contra Sierra. A él sí le estorba. A José Luis Higuera. En esta teoría tuya le han estorbado. Al Guadalajara no, le sirve mucho. Lo que acabo de decir. Difícil la acusación, ¿no? Está bravo. Tú lo que dices es que quiere quitar ya. Está fastidiando. Llevaron a Paco Gabriel para tratar de que tenga un nuevo proyecto. Pero no había que esperar hasta esta instancia. Esto se había detectado ya hace algo de tiempo, hombre. Cuando a sugerencia de Jorge Vergara dejó de mandar twitters y de declarar de alguna manera a Higuera. Sí. Lo de la pretemporada que no fuera Alanis, decisión de Higuera también. Hombre. Primera pausa en Fútbol Picante con el tema de Chivas y esta, la presentación de Paco Gabriel como su nuevo director deportivo hoy en conferencia de prensa en Verde Valle.